ver en nuestra comunidad en Facebook, Educarte Familia. ¿Sí? Ahí ya hemos hecho varias publicaciones con toda la información detallada. ¿Sí? Están todos los enlaces publicados para que puedan conocer en qué consiste la propuesta, la temática que se va a desarrollar. Incluso también hemos compartido la publicación del taller que hemos realizado con Inés en el mes de marzo. Vamos a informar para quienes no conozcan a Inés Lorenzo, que ella es psicóloga clínica matriculada en la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas de violencia familiar. Para nosotros es un referente del Congreso ODA, Observa, Decide y Actúa, ese Congreso Internacional que hemos tenido ya, hemos cumplido un aniversario. Estamos felices de que ella nos pueda acompañar, seguimos trabajando para justamente lo que propone este tema del observador, ¿sí? Ser luz a lo que somos y a lo que hacemos con lo que somos. Necesitamos ser cada vez más conscientes y tener nuevas herramientas que nos permitan poder acompañar de la mejor manera en cada uno desde el rol que le toque acompañar. Por supuesto que aquí estamos con un poco lo que nos propone este rol del observador, ¿sí? De ser conscientes. Y esta capacitación para nosotros es clave, porque, bueno, en aquella oportunidad, cuando Inés estuvo aquí en la Ciudad de La Plata, aprendimos la importancia de comprender cómo la agresión afecta a la salud mental. Recibimos nuevas herramientas comunicacionales para un camino hacia una educación basada en el respeto. Así que bueno, recordamos, este taller está dirigido a padres y personas a cargo de niños y niñas y se encuentra disponible en la modalidad online para quienes estén lejos de la Ciudad de La Plata y también para aquellas personas que estén viviendo en el exterior del país. Les informamos que ya está abierta la inscripción. Estamos agradecidos a todos aquellos que ya han reservado su lugar y nos estarán acompañando. Les damos la bienvenida. Y por supuesto, a quienes todavía no se han inscrito, todavía queda una semanita. Así que bueno, estén atentos, reserven su lugar y por supuesto, queremos mencionar, sugerir que nos envíen las dudas, las inquietudes con anticipación. Así tenemos tiempo para ir preparándolas. Les recordamos que en esta oportunidad el acompañamiento de lo que será la dinámica del taller, la primera instancia habrá una parte teórica, como la hemos venido trabajando en la otra oportunidad, pero en la segunda instancia ya habrá otra dinámica de intercambio. Así que bueno, ahí sí se estarán respondiendo las dudas, las inquietudes que cada uno tenga. Así que por favor, háganse un tiempito para poder enviarnos con anticipación y de esa manera podríamos optimizar mejor el tiempo y por supuesto que sea un beneficio para todos los que estemos en ese encuentro. Así que bueno, ya saben, sábado 26 de octubre, 18 horas, 6 p.m. de Argentina, reserva tu lugar que vamos a estar trabajando junto con Inés Lorenzo, la problemática de los límites.